Ando grabando yo solo porque hoy no. De repente fue que me dijeron vamos a traer el lote y no había nadie más. ¿Ah? ¿El que se ha comido, venido a comer el lote? ¿Eso? Ajá. Cabal. Ya. ¿Sabes qué hacer lo que está? ¿Ah? ¿Sí? ¿Crees que no cabe un solo saco, pues? ¿Ah? ¿Sí? Hola, niño. Falta en eso, ve. Quieren ver cómo es bueno, pero. Sí. Un anciano de 60 años todavía trabaja así, digo. Cabal. Usted fue el maestro de Jackie Chan, quizás. Después. Estamos. Sí, ahí para la sopita.
de pollo. Ese ya está chuco. Muy tarde venimos. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí no hay. Oh, ahí está uno, ahí está uno. Oye, pero ya está grande, ya está muy tazón. ¿Ve? Ya está sazón. Se queda para la semilla y para hacer el guaste. Vamos a ver. Vamos a ver. Go, go. Por aquí creo que está uno. Aquí está uno, vean. Miren. ¿Ve? Este sí está bueno. ¿Ve? Está tiernito. Miren, es chulada de ayote. Vamos a ir a buscar más. Tal vez hayamos otro por ahí. Aquí no hay. Aquí no hay tampoco. No hay. Tampoco aquí. Voy, está otro. Pero ya está muy sazón. Sí, que quede para semilla también. Ya está sazón. Vamos a ver. A ver, digan, ¿quién, que a quién no le gusta el ayote en sopa? O frito. Con tomate, cebolla. E incluso en pupusa. Súper rico, ¿no? ¿Ah? Estamos poniendo los cascados listos, ¿no? Miren, aquí están los elotes. Aquí van. ¿Qué lleva usted ahí? Ayotes. ¿Y para qué? Para hacer en dulce. ¿Y para qué más? Es buena la conserva. Y tiernitos para hacer pupusas. Y sopa de gallina. Va, ahí van los loroques también. Ahí van los loroques. Voy. Uy. Está más grave.
Nos cansamos de ese lote. ¿No nos fuimos a grabar la frijolera? No. Ya comienza el frijol. Ya, vamos, lo di. ¿Qué me hiciera?